Eguardion guztioi. Udalbatzari hasiera emango diogu. Bakarrik mozio bat dugu, EH Bildu Gasteiz, Podemos Vitoria Gasteiz eta Irabazi Ganar taldeen mozioa, Garoñari buruz, hain zuzen ere. Deno dakizuenez, lehenengo txanda honetan 10 minutu izango duzu talde bakoitzak eta bigarren txandan 5 minutu. Hasiko gara beraz, Irabaziren bozeramailearekin. Fernandez Jauna, zurea da hitza. Bai, mi esker. Bueno, nik abein Garoñaren kontu hau, historia bukezina omen da, zentral nuklea zaharra atxeratuta eta arriskutsua dugu esku artean, eta garestia gainera energia nuklear osoa bezalakoa. Hori dela eta, zergatik ezin dugu Garoña itxi betiko? Porque aquí la pregunta clave. ¿Es necesaria la central nuclear de Garoña? Y la respuesta es bastante clara y rotunda. Rotundamente no. ¿Y por qué es rotundamente no? Porque la energía nuclear en España ya es prescindible. Porque el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir energía que triplica, insisto, triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de hoy. Porque no hay riesgo de interrupciones en el suministro. Ya lo hemos tenido en cuenta en estos 4 años donde Garoña ha estado cerrada y se ha demostrado en este último invierno. Y también, por teniendo en cuenta la referencia a otros países, el país con mayor dependencia energética nuclear es Francia y ha sido el país que mayores cortes de luz ha sufrido este invierno. Y también, porque al contrario de lo que se dice, el precio de la energía nuclear es superior al de la energía del viento y el agua. Y si queremos que ese precio se abarate en los bolsillos de los y las vitorianas y de los y los ciudadanos del Estado, apostemos por esas energías limpias, no por energías del pasado. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué se quiere mantener abierta Garoña? Y vamos a ver, claros, Garoña al final no es el objetivo, Garoña es la excusa. No nos engañemos, detrás de la reapertura o no de la central nuclear de Garoña, hay una apuesta por el mantenimiento de un modelo energético obsoleto, contaminante y que solo mira al pasado. Porque hay intereses económicos y políticos detrás de esta decisión, esa decisión que tomaba la semana pasada el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Y por qué digo intereses políticos? En primer lugar, porque si se produce una prórroga, las empresas que están gestionando la central nuclear de Garoña pueden pedir un lucro cesante, es decir, indemnizaciones millonarias. Este es el negocio que hay detrás de todo esto. Unos intereses económicos. Y también por otra cuestión que tampoco se habla mucho. Y es el mantenimiento de un almacén temporal que está en la central nuclear de Garoña, un almacén temporal donde están los residuos y que ahora mismo, insisto, es un almacén temporal, que la opción del Gobierno de España y del Partido Popular es el mantenimiento de este almacén temporal y no centralizado, poniendo en riesgo, por los residuos que ahí ocupan, la salud de las personas y del ecosistema, por un abaratamiento o un ahorro económico. Porque no hay beneficios en la central nuclear de Garoña. Porque las inversiones necesarias que se establecen son millonarias y no puede haber beneficio. Sin ayuda, lógicamente, pública. ¿Y por qué digo que hay un interés político? Ya antes lo he comentado. Aquí hay un interés político porque el debate no está ya en la reapertura no de Garoña. El debate va más allá. El debate va sobre el modelo energético que queremos. Ese modelo energético que va en dos vías, en seguir mirando al pasado, seguir mirando por energías sucias, por energías contaminantes, por energías que encima encarecen el coste de las facturas de las personas, por la moratoria nuclear, porque no se habla, por la gestión de los residuos una vez acabado el ciclo de vida. Y porque ahora
Garoña es la última batalla que tiene el lobby popular, el lobby nuclear y el Partido Popular por el mantenimiento de ese modelo contaminante. Porque después de Garoña vienen el resto de centrales nucleares. En 10 años se acabará el ciclo de vida de las centrales nucleares en el Estado español. Y hoy el debate es ese. El debate está sobre la mesa, es ese. Por lo tanto, aquí hay dos vías. O seguir mirando al pasado, o mirar al futuro y mirar por las energías renovables, limpias, por un empleo digno, por un empleo verde y estable para todas las personas. El Consejo de Seguridad Nuclear, al final, algo que ya se preveía que no iba a ser novedad, la decisión que se tomaba la semana pasada y que ha tenido diferentes calificativos por los diferentes partidos políticos, desde inadmisible, inasumible, vergonzosa, etcétera, todas las suscribimos desde este grupo, desde Irabazi y Ganar y desde los partidos que la componen, tanto Izquierda Unida como Equo Berdea, que en las distintas instituciones a las que estamos representados. Ya se sabía que iba a ser favorable. Se sabía, o se sabe, que ya el CSN no es un consejo independiente y que ha pasado a ser un cómplice de la industria nuclear. Se sigue utilizando como una herramienta política para intentar continuar con esta energía que es absolutamente perjudicial para los intereses económicos del Estado español, pero también para la salud de las personas. También porque tenemos precedentes. La semana pasada ya se produjo un accidente en Francia, ya tenemos el suceso que ocurrió hace unos años con la central gemela en Japón, la de Fukushima. Tenemos antecedentes que nos ponen sobre aviso. Este no es el camino el que tenemos que seguir. Ya hay países que han avanzado hacia un modelo energético verde y limpio, que es lo que consideramos que se tiene que realizar. Y porque encima es una decisión que antepone el interés económico de las compañías eléctricas, Verdola y Endesa, a la seguridad de las personas y del medio ambiente, y esto es inadmisible. También quiero dejar un recado, tanto al Partido Popular, lógicamente, pero como a otros partidos como el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco, que utilicen esas, o a las personas que han utilizado esas puertas giratorias en estas empresas, esas puertas giratorias que tienen nombres y apellidos, como Ángel Acebes, por parte del Partido Popular, otros nombres por parte de distintos partidos, PNV y Partido Socialista, que esas puertas giratorias las utilicen por el bien de las personas, de la ciudadanía, que apuesten por un modelo energético limpio, que cierren, que presionen estas empresas para el cierre definitivo de Garoña, que apuesten por energías limpias y energías verdes. Bada garaia, Garoñaren kontua, amaitutzat, jo behar dugu, nahita ez. Eta aldi berean, energia nuklearrak sortu duen historia beltza iztea behin betikoz. Arrisku eta mehatzu ez betetako historioa. Energia garbiei bide eman behar diegu orain herri honetan etorkizun argia eraiki al izateko. Para acabar, concluir con lo que antes he dicho. El problema de Garoña es un problema político y es un problema de intereses económicos. Esta es la última batalla del lobby nuclear por el mantenimiento de esta energía peligrosa y contaminante. Lógicamente, este concejal y este partido seguirán en la calle, en las movilizaciones, pero también en instituciones donde hoy la moción es de tal enjundia por todo lo que he comentado ahora, por los problemas sociales y ambientales que puede suponer la reapertura de la central nuclear de Garoña. Y tenemos, como responsables políticos, la obligación de dar un carpetazo definitivo a esta situación y apostar por ese modelo energético verde y limpio. Por lo tanto, por eso hemos traído, junto a las compañeras de Euskal Herria, Bildu y de Podemos, esta moción, porque no solo entendemos que el problema está en la reapertura de Garoña, sino también en no permitir el impedir o el dar ni una gota de agua a las empresas que están dando vida a esta central que lleva ya muerta muchos años. Mi esker. Mila esker zuri, Fernandez jauna, orain Podemos taldearen txanda, Hinojal jauna, zurea da hitza. Mila esker, eta egun onden hoi.
Bueno, venimos y vamos a asistir hoy al debate de un tema altamente tratado en esta misma, en este mismo hemiciclo, en este mismo salón, pero no por ello deja de ser menos importante. Es un tema que por ser muy tratado, evidentemente, nos incumbe mayormente. Nosotros ya dijimos la semana pasada que creemos que estamos asistiendo hacia el relato de esa película mala de suspense que se suele echar a las 4 de la tarde para echar la siesta, donde de manera artificial van alargando el relato para acabar en un final que parece ser previsible y un final que ha desembocado la semana pasada en la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear, dando el ok a una instalación que ellos mismos admiten que no está en condiciones. Si me permiten el ejemplo, muchos de ustedes son padres. Básicamente lo que han hecho este Consejo de Seguridad Nuclear es aprobar, es como si aprobaran mañana un examen a uno de sus hijos con el compromiso futuro de ya irán aprendiendo, ya irán sacando los conocimientos necesarios. No es admisible. El Consejo de Seguridad Nuclear ha demostrado hasta ahora su pleitesía a Iberdrola y Endesa, anteponiendo los intereses de las oligarquías energéticas a los de la ciudadanía. Solo mira por las eléctricas. Por eso creemos que es necesario modificar el marco legal de regulación para que ese Consejo esté integrado por personas con experiencia, con conocimientos suficientes que sirvan únicamente técnicamente a la ciudadanía, no a las eléctricas como se ha visto. Pero no solo de instancias, exigencias y enmiendas trabajamos como representantes de la ciudadanía. La labor que debemos empeñar también tiene que ver con hechos. Por eso también creemos que es necesario revisar todos los contratos que vinculen a estas dos grandes oligarquías energéticas que son Iberdrola y Endesa con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para buscar cualquier pequeño resquicio, porque si ellos quieren abrir una bomba de relojería a menos de 60 kilómetros de nuestro municipio, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no trabajar con ellos. Pero esto es el presente, a día de hoy. La manera de tener soberanía frente a nuestra relación con las energéticas es mañana impulsar de manera definitiva la comercializadora municipal de la energía y dar pasos para que en un futuro Vitoria-Gasteiz se convierta en un municipio generador de su propia energía, para que seamos nosotros únicamente los que decidamos sobre ellos y no dar un solo euro a estas empresas que, como ya he dicho, quieren abrir una bomba de relojería a menos de 60 kilómetros de nuestro municipio. Hasta ahora he intentado hacer un relato de medidas meramente técnicas, pero no quiero finalizar mi primera intervención sin hablar de la voluntad política. En este asunto parece que para la posible reapertura de Garoña, la posible triste reapertura de Garoña, solo falta la orden ministerial que dé salida a este dislate. Y en este caso, y quiero pedir a los corporativos, a los compañeros del Partido Popular, les quiero decir que están ustedes hasta ante la oportunidad única de exigir a sus compañeros en Madrid, alguno de ellos, no olvidemos, insigne vitoriano, que dé marcha atrás, que paralicen esta locura, que digan a la oligarquía energética que es imperioso un plan de reconversión energética, que el futuro son las renovables, como bien admitió el señor Rajoy a una pregunta de nuestro compañero Juancho López de Uralde en el Congreso de los Diputados. Dijo que el viento y el mar eran más baratos que el resto de energías. También les diré que si no lo hacen ustedes, estamos absolutamente convencidos de que lo hará la sociedad organizada, que protestará en masa, porque esa batalla, la batalla de la calle, la tienen perdida las energéticas y solo les queda la batalla política. Por eso saldremos a la calle y lucharemos por acabar no solo con el dislate de Garoña, sino con todo lo que tiene que ver con el entramado de las energías nucleares, porque no olvidemos que ahora es Garoña, como me ha dicho el señor Fernández, pero Almaraz, creo que es, en menos de 8 meses tiene que pedir una posible prórroga, y porque también estamos ante la oportunidad única que nos ha ofrecido el señor Rajoy, que a palabras de Europa Press dice que va a escuchar a todos aquellos que quieran decir algo sobre Garoña. Por eso, y de manera unánime hoy, como ayuntamiento y como representantes de la ciudadanía vitoriana que ya se ha manifestado de manera masiva, debemos decir no solo no a Garoña, sino no a la energía nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Hinojal. Turno ahora de la señora Larrión por parte de H. Bildu como grupo proponente.
Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Garoña, berriro Garoña. Batzutan, ematen zuenean ja itzita, egongo zela, ematen zuenean, balebide edo ekonomikorik nahiko ekoizten ez zuelako, geldirik egongo zela, jende guztia kontra dagoelako itzi egingo zela, berriro, agertzen gara hemen, berriro, arriskuan gaudelako. Eta energia nuklearra, gainera, guztiok dakigun bezala, energia agortu baten historia bada. Dakarren, arriskuengatik, baina era praktiko batean ere guztio dakigulako energia nuklearraren arloan inolako garapenik ere ez dela eman azken 20, 30, 40 urteetan. Bukatutzat ematen zena etorkizunik ez zuena, batzuk enpeinatu dira etorkizun, balizko etorkizun bat bilakatzea. Y son cosas que no se entienden. No se entiende la apuesta que hacen algunos por la energía nuclear cuando a nivel efectivo hace más de 40 años que no hay ningún tipo de desarrollo práctico en la energía nuclear, tecnológicamente absolutamente obsoleta. ¿Por qué se empeñan algunos en seguir con la energía nuclear? Y yo quisiera recordar tres hechos que ocurrían la semana pasada. Uno, la semana pasada había una explosión en Flamanville y también afloraba con ello cuestiones como que en la propia Francia se habían producido certificaciones falsas de piezas para la propia nuclear. Se pone en cuestionamiento todos los temas de seguridad nuclear. No solo los accidentes existen, sino que además no se cumplen los mínimos que deberían de garantizar la seguridad. Segundo hecho, también de la semana pasada, Fukushima. Se ha declarado de nuevo la alerta, la emergencia. Hay combustible nuclear fundido que ha abierto una nueva brecha y aumenta los niveles de radiación en la zona. Solo de la semana pasada, tercer hecho. Los técnicos también de ASCE-TENS decían además que Garoña volvía a incumplir la toma de medidas que se les había establecido. Cuestiones nada banales como son la necesidad de un nuevo sistema de tratamiento de gases, que tendría poco que ver con la seguridad nuclear, la separación física de cables eléctricos. ¿Cómo se puede llegar a 2017 y tener que pedir todavía la separación física de cables eléctricos, sabiendo lo que puede suponer en la generación de un accidente y que la central no lo acometa? La protección contra la caída del techo del edificio de turbinas, como si no supiéramos lo que eso ha supuesto en Fukushima. Y por último también el aislamiento de la contención primaria. Ni siquiera la contención primaria del propio reactor cumple con el ordenamiento mínimo exigible. No son nada banales los datos que ponía sobre la mesa el informe de los técnicos. Tres hechos la semana pasada. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante esos tres hechos? Precisamente dar que se puede volver a reabrir Garoña. Ante tres hechos que nos ponen en cuestión todo el futuro que rodea las nucleares. Tres hechos esa misma semana, que no importan absolutamente a nadie. Y yo también tengo tres preguntas. ¿Los beneficios de unos pocos valen la vida de millones de personas? ¿Garantizar los beneficios de Iberdrola y Endesa está por encima de la seguridad de todas las personas? Y si no, ¿cuál va a ser el rescate? Porque van a pedir un rescate que van a exigir para cesar su actividad. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de Garoña? ¿De qué hablamos? Porque Garoña, central además en diseño equivalente a Fukushima, nos hace recordar también graves accidentes nucleares que han ocurrido. Chernóbil, Fukushima, pero también Three Mile Island. ¿Cuánto más vamos a seguir apostando por la energía nuclear? Porque al final cuando hablamos que hay que discutir el modelo energético no es solo hablar de energías renovables, también es el hablar de oligopolios energéticos, es hablar de en qué manos estamos en el desarrollo. Actualmente uno de los mayores obstáculos que tiene la industria para ser competitiva es que estamos en manos de esos oligopolios con costes energéticos mayores en un 40% que las provincias que nos rodean. ¿Qué modelo energético queremos? Pero no es solo cuál es el modelo de generación, es también cuál es el modelo de control y de diseño. ¿Qué es lo que queremos? Y ahí también tenemos un grave problema, porque cuando se habla precisamente de las puertas giratorias, ¿de qué estamos hablando? De que los oligopolios mandan sobre la política, de que los oligopolios son los que han impuesto que se vuelva a abrir o que se dé el permiso para volver a abrir la semana pasada, que los oligopolios están por encima de lo que decidimos las personas. Y esa es otra de las claves que hay que poner sobre la mesa. No es solo que tengamos que producir la energía mediante renovables, es que no podemos estar en las manos de unos pocos y menos de esos pocos. ¿Por qué?
sobre todo porque ya ni siquiera voy a cuestiones económicas. No es solo que nos vayan a cobrar por más por la energía, no es solo que garanticen que haya pobreza energética en los hogares, sobre todo es que no les importa nada nuestra seguridad. Y eso es un punto donde no podemos pasar. No podemos pasar. Los resultados de la semana pasada, los accidentes, los datos, el informe sobre la mesa de los técnicos hacen que tenga que ser una respuesta, desde luego, entre todos, pero el que no se quiera apuntar, que no se apunte, allá cada cual. Pero lo único que podemos hacer en coherencia a lo que defendemos, en coherencia a lo que nos pide toda la ciudadanía y desde luego en coherencia al conocimiento que tenemos, porque no sé si todo el mundo tiene el nivel de conocimiento del riesgo que supone, pero nosotros lo tenemos, es no cejar en un empeño, porque desde luego estamos viendo cómo el Gobierno no va a cejar en su ánimo de que se abra Garoña, no podemos cejar en el empeño nosotros de impedir a toda costa que se abra Garoña. Y para ello, el primer paso será hoy, aprobar esta moción, un paso más será hoy, seguramente tendremos que dar muchísimos pasos más, llevar también por eso, y por eso es la invitación que tenemos en la propia moción, de desarrollar el cambio de modelo energético, el cambio a todos los niveles, no solo cómo se genera, sino cómo vamos a hacer toda la comercialización, en manos de quién vamos a estar, pero sobre todo esperemos que consigamos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vuelva a declarar por unanimidad el cierre absoluto, definitivo de Garoña. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larren Anderea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Kanto Anderea, zurea da hitza. Bueno, buenos días, o buenas mediodías a todos. Lamentablemente volvemos a hablar de Garoña en este pleno, porque lamentablemente Garoña está de actualidad, y lo sé bien porque no llevo ni un año desde que sucedió mi primer pleno y Garoña ha sido uno de los temas más recurrentes que han venido aquí. La desgracia no es en sí el raca-raca que haya con Garoña. La desgracia es que el tema no es técnico y es político, y cuando es político debería ser relativamente sencillo de solucionar si la voluntad es clara y nítida. Pero bueno, esto parece ser que no. Esta no es unánime, ¿no? La voluntad política no es unánime con querer cerrar Garoña. Y voy a reiterarlo porque la decisión de reabrirla o de servir como almacén nuclear es una decisión meramente política que no compartimos y que claramente no comparte la ciudadanía de Vitoria ni de Álava. Porque también fue una decisión política y de política energética paralizar la actividad. Fue una decisión política no prolongar los permisos más allá de la vida útil proyectada para las centrales, y fue una decisión política abrir un proceso de transición energética hacia fuentes más seguras. Todas estas decisiones fueron tomadas durante el mandato del socialista Rodríguez Zapatero, que contó no solo con el respaldo del Congreso, sino también del Parlamento, las Juntas Generales y el Ayuntamiento. Pero además y sobre todo contaba con un respaldo social clamoroso. Pocas decisiones políticas se tomaron así. Y fue una decisión política que el Gobierno del Partido Popular ha comenzado a desandar, valiéndose en su día de aquella mayoría absoluta y que parece ahora olvidar que ya no tiene. No podemos perdernos en un debate técnico. Siempre habrá informes y contrainformes interesados en una posición y en otra. Pero hay una verdad inapelable, es que Garoña está fuera de la vida útil, y las vidas útiles de las cosas en general, pero de las centrales nucleares en particular, se ponen por algo. A partir de ahí es una imprudencia. Y no hay nada que lo justifique, especialmente si la única razón es la de seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. En este sentido, nosotros nos reiteramos y nos empeñamos en un texto que pueda ser aprobado por todos y que ya ha sido acordado en otras instituciones, no ahora, sino también en legislaturas pasadas. Otros tienen que justificar por qué en su momento enarbolaron la bandera de contra Garoña y clamaron al cielo y ahora callan. Lo que demuestra más aún que esto es una decisión meramente política. No tanto en sí por la politización del Consejo de Seguridad Nuclear, que nosotros mantenemos que debería cambiarse su perfil por un perfil más profesional, pero es política porque diga lo que diga ese órgano, digan lo que digan los informes, la competencia última sobre el expediente administrativo es del Gobierno de España y se tomará en un Consejo de Ministros. Es política porque no es una decisión técnica, sino de sentido común sobre el rechazo abrumadoramente social y sobre la vida útil de las cosas en general y de las centrales nucleares, como decía antes.
Hay una mayoría social y política abrumadora que apostamos por un modelo energético que se aleje de la producción nuclear. No caigamos en la trampa de leer informes interesados pagados con dinero para que las conclusiones deslicen falsas ideas que hablan de la seguridad o de que sería una energía limpia, o lo más preocupante aún es que mientan porque dicen que la factura eléctrica sería más barata, cosa que saben perfectamente que no sería así. Todos sabemos que no es así, porque el funcionamiento de Garoña no es necesario para la producción energética. Y dicen que las energías renovables son más caras, pero esto es así porque hay un gobierno en España que castiga fiscalmente a quienes deciden producir su propia energía, porque si se apostara de verdad por estas fuentes, podríamos hablar de aliviar las facturas domésticas. Es lo que hace falta también, y hoy hay que hablar de ello. Hace falta una política energética que anime a las productoras a apostar con decisión por esas energías naturales, que apueste por la investigación y la innovación para abaratar la forma de obtener la energía de forma más limpia, que facilite a los consumidores mecanismos que les hagan ser conscientes de la procedencia de la energía que utilizan, para poder ellos mismos con esta información decidir. Haría falta un gobierno que no estuviera anclado en el pasado, porque la defensa tan ardua de las centrales nucleares parece más como quien defiende una plaza que no quiere perder. No quiere perder porque la central nuclear, la energía nuclear, representa un tipo de modelo no solo energético, sino también de modelo social. También representa una forma de sociedad. Vienen de donde vienen. Y representan lo que representan. Y da la sensación de que cerrar una central nuclear para alguien es una batalla perdida, aunque su energía no sea necesaria para la factura. Y bueno, creo que se me acaba el tiempo, así que en el segundo turno intervendré. Eskerrik asko, Kanto Anderea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Markatu eguno, eguerdi on guztioi. Ba, Euskadin, Araban, Gasteizen, ezetz esan diogu Garoñako zentral nuklearrari. Eta behin betiko itzi behar dela aldarrekatu dugu erakunde guztietan. Zaharra arriskutsua eta ez beharrezko den zentrala da Garoñakoa. Eta gainera, jasan behar ez dugun arriskua suposatzen du Garoñak, edo bango zentral nuklearrak. Es una zentral nuklear que es de tecnología muy antigua, igual que la de Fukushima, creo que ya se ha dicho en alguno de los discursos realizados. Tiene el reactor de Garoña y los de Fukushima son de la misma compañía, de General Electric, y además utilizan la misma tecnología. Y es posible que a los propietarios, como se ha dicho aquí, no les salga las cuentas. Es decir, las inversiones que se exigirían a Garoña para su continuidad y evitar un accidente como el de Fukushima, pues serían muy costosas. Pero además es que Garoña o la central nuclear de Garoña no aporta nada especial ni a la calidad ni a la seguridad del suministro, y si el reactor nuclear siguiera activo no bajaría ni mucho menos el precio de la electricidad para la ciudadanía. Ya sabemos que además según el presidente del gobierno de España, el señor Rajoy, para que baje la factura de la luz basta con que llueva, y en ese caso Garoña no lo garantizaría. Pero fuera chistes, la verdad es que en estos 4 años nadie ha echado en falta la central nuclear de Santa María de Garoña. Ha estado 4 años parada y ese poco más del 1% de energía que generaba en el total de todo el estado no ha sido echado en falta, se ha sustituido por otras suministros, y como decía, esa falta de producción eléctrica durante estos años o supuesta falta de producción eléctrica nadie la ha echado en falta. Hay una cuestión importante, se ha aducido aquí ya al Partido Popular en Álava. Es cierto, el Partido Popular en Álava tiene mucho que decir al respecto. Y tiene mucho que decir al respecto porque este fin de semana, además, hemos podido ver el Congreso del Partido Popular a nivel estatal y veamos al señor Maroto compartir mesa presidencial con el señor Rajoy. Ahí es donde se tienen que
poner las pilas desde el Partido Popular. Es decir, no solo para la foto de un congreso, sino también para defender los intereses de los alaveses y de las alavesas. Y vemos que no es así, porque esta cuestión no tenía que haber llegado ya a este pleno, ni al pleno del Parlamento Vasco, ni al pleno de Juntas Generales, sino que simplemente se tenía que haber cerrado Garoña para siempre. Y esa decisión es política y esa decisión forma parte ahora de las decisiones que tiene que tomar un gobierno, el de España, que veremos si realmente escucha a los alaveses y alavesas o si, una vez más, vuelve a hacer oídos sordos del clamor social. En este sentido, desde la sociedad alavesa se vuelve a decir que no a Garoña, se vuelve a reclamar que se cierre para siempre la central nuclear de Garoña, porque, como hemos dicho, supondría un riesgo inasumible desde el punto de vista de la seguridad y, además, nadie, absolutamente nadie, la echa en falta. Por eso hemos presentado desde tanto el Partido Socialista de Euskadi como desde el Partido Nacionalista Vasco la enmienda a la totalidad, que no es otra cosa que la traslación del acuerdo al que se ha llegado en el Parlamento Vasco, para que las instituciones vascas, tanto en el ámbito del Parlamento como en el ámbito de otros lugares, llevemos el mismo discurso hacia el Gobierno de España. Es decir, no queremos que la central nuclear de Garoña se abra. No queremos que se abra y que lo que queremos es que se cierre para siempre. Ese es el clamor que creo que todos y todas tenemos hoy mismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusia jauna, orain Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna, zurea da hitza. Muchas gracias y buenos días. Yo la verdad que cuando leí la moción que presentaban los proponentes Bildu, Podemos y Abasi, no acertaba muy bien a saber qué es lo que nos querían trasladar con esa moción. Me parecía más una moción pensando en buscar la confrontación que el acuerdo. Una moción con reproches tanto al Gobierno de España como al Gobierno del País Vasco, pidiendo ceses, destituciones, retirada de miembros de distintos órganos. Es decir, yo creo que tenía todos los ingredientes para que nadie se pudiera sumar del resto de grupos políticos, ni los que conforman el Gobierno municipal, ni, por supuesto, el Grupo Popular. Además, se presentó en un instante, hay que recordar, antes de que hiciera público el informe técnico el Consejo de Seguridad Nuclear. Se hizo justo cuando se presentó la cuestión de confianza por parte del señor Urtaran, y eso ya nos da una pista de cuál es también el contenido de esa moción. Yo con esto quiero decir que, como grupo, como hoy el portavoz en esta moción, pues de alguna manera me siento decepcionado en que debates coyunturales que podamos tener y que sean importantes pues se hayan utilizado para introducir discrepancias en asuntos que, además, creo que en este pleno pues hay puntos de acuerdo y puntos en común para poder trabajar conjuntamente. En este sentido, quiero dejar claro cuál es el posicionamiento del Grupo Municipal Popular. Lo hemos mantenido, como se ha dicho aquí, en infinidad de plenos que hemos tenido con este asunto de la central nuclear de Garoña, y es un mensaje claro y sencillo. Estamos en contra de la apertura de la central de Santa María de Garoña. Y creo que ese posicionamiento del Grupo Municipal Popular es compartido por toda la corporación. Después de la moción se presentó el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear. El pasado miércoles emitió una propuesta de dictamen técnico favorable con 10 condicionamientos de seguridad, incluidos los establecidos después del accidente de Fukushima. Y en este punto quiero recordar, aunque alguno lo ha hecho aquí también esta mañana, que el Consejo de Seguridad Nuclear ni abre ni cierra centrales nucleares. Ellos no tienen que tomar la decisión. Ahora se ha abierto un periodo de 6 meses en el que ha habido un compromiso para escuchar a las distintas instituciones, para escuchar a los organismos sociales, y creo que esta corporación, que tiene un mensaje unánime en este sentido, puede trabajar para hacer valer esa voz de los vitorianos en el que no queremos que se abra esta central nuclear de Santa María de Garoña. Y aquí tenemos que centrar nuestro esfuerzo en
trasladar a través del diálogo institucional este posicionamiento y no perdernos, creo yo, en reproches. Argumentos creo que tenemos todos para reprocharnos unos a otros distintas actuaciones a nivel político en esta materia. Permítame, señor Prusilla, hacer una referencia a usted. No sé, me ha parecido incluso un poco gratuito el que traiga aquí a colación el Congreso del Partido Popular. No piense tanto en lo que pueden hacer los demás, sino en lo que puede hacer usted mismo. Yo simplemente le digo aquí que se repase el pleno de mayo de 2013, que hablamos de esta materia, repáselo, lea lo que dijo su partido y lo que estaba comprometido a hacer, y háganlo. Y no se fijen tanto en los demás, sino en lo que pueden hacer ustedes mismos, que ahora además están en el Gobierno municipal. Pero, como digo, nuestra propuesta está más alejada de los reproches y centrada en lo que tenemos en común. Nosotros hemos intentado, no obstante, buscar un acuerdo en la propuesta que han hecho a la totalidad el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. No ha podido ser que hayamos llegado a un acuerdo, fundamentalmente por lo que hacía referencia al punto 2 de los ceses que se pedían. Y, pues si me lo permiten, aunque no hubiese sido, no es la manera, ya sé por la Junta de Portavoces, pero ha sido un intento de buscar un acuerdo hasta última hora, vamos a presentar nuestra propia moción, una enmienda a la totalidad, que le ruego que reparte, en la que, son tres puntos que vienen a ser rápidamente, y acabo ya: la oposición a la reapertura de la central nuclear, hacer valer nuestra posición unánime en todas las instituciones y dar cumplimiento, como no puede ser de otra manera, a los acuerdos que aquí tomemos en esta corporación. Esto es todo y muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Iturritza jauna. Bigarren txanda, hasiko gara talde proposatzaileekin, irabaziren aldetik, Fernández jauna. Vale, bueno, pues yo por empezar, por el final, por lo que se… Bueno, señor Iturritza ha hablado de reproches. Yo considero, y mi grupo considera así, que son poner puntos sobre las íes sobre la situación, no solo del sistema eléctrico actual, de lo que ya he comentado, y otros concejales también han comentado, que esa energía nuclear ya no es necesaria, que hay que transitar hacia otro modelo y que lo único que se está haciendo es por intereses económicos, especialmente dos empresas que son Iberdrola y Endesa, pues esa oligarquía energética es el mantenimiento, ¿no?, de este sistema obsoleto, y porque al final Garoña es la punta de lanza de un sistema que no solo está caduco y es del pasado, sino que va a tener repercusiones en el futuro con todos los residuos radiactivos que van a estar millones de años en el planeta, ¿no?, y con todo lo que puede suponer el daño, ¿no? También, porque, insisto, no son reproches, es situar lo que cada uno quiere defender, porque aquí es muy sencillo pues o ponerse una pegatina o sacar la bandera de Garoña es, pero que a partir de Burgos hacia abajo, pues esa bandera pues se les vaya de las manos y la pegatina también se caiga. Aquí hay que mantener una coherencia política, y los señores señores del Partido Popular, y también la pregunta de qué tipo, qué modelo energético es lo que plantea el Partido Popular en todo el Estado. ¿Qué tipo de modelo energético? Si quiere seguir mirando al pasado, si quiere seguir mirando a esas energías contaminantes, a seguir pagando la moratoria nuclear, a seguir pagando los platos rotos de unas decisiones políticas que no solo vienen del Partido Popular, también vienen, por mucho, y ahora me voy de lado, a ese partido Socialista, que la señora Canto ha hecho una relatoria muy bonita, pero hay que recordar que en el 2011 fue el gobierno de Zapatero el que no puso punto final cuando se cumplían los 40 años, cuando se cumplía, y fue el propio Zapatero el que se lavó las manos a sabiendas de que en un futuro iba a ser otro gobierno el que se iba a ensuciar. Y eso fue la primera moratoria, y hay que poner también los puntos sobre las íes. Y también porque la moción que habíamos presentado junto a las compañeras de Bildu y de Podemos ponía también un objetivo claro, y lo he dicho, aquí hay intereses económicos. Aquí no hay intereses económicos de dos empresas que están gestionando la central nuclear de Garoña, y hay que presionarles para que la cierren. Y una manera de presionar es que desde las instituciones les pongamos freno.
a estas empresas. Y vuelvo a lo de las puertas giratorias, y aquí hay distintos partidos. Esas puertas giratorias, como en el Partido Popular con Ángela Cebes de Iberdrola y José María Aznar de Endesa, el Partido Socialista con Elena Salgado de Endesa y Manuel Marín de Iberdrola, con el Partido Unionista Vasco de Juan María Tucha o de Xavier Sagredo en Iberdrola. Que se hable con estas personas, que los concejales y concejalas de los partidos correspondientes de estas personas, para que esas puertas giratorias giren en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de intereses económicos y que se apueste por otro modelo energético. Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar lo que al principio digo. Hoy, más allá de lo que salga en esta moción de pleno, que puede servir o puede ser algo testimonial, va más allá. Ya no es el debate sobre la reapertura o no de Garoña. Ya es el debate sobre qué modelo energético queremos. Y estiraba así, especialmente desde los partidos, tanto Izquierda Unida como EQUE, lo tenemos claro. Un modelo energético limpio, un modelo energético verde, un modelo energético que ya están apostando otros países. Porque es falso, como se ha dicho, que la energía nuclear sea más barata. Es falso, absolutamente falso. Porque tampoco es segura. Ya se han producido diferentes accidentes en otras centrales. Y porque ya incluso esos países pronucleares se han reconvertido o nucleares o de otras energías fósiles se están reconvirtiendo a las energías, a un sistema energético verde y un sistema energético limpio. Por lo tanto, yo aquí sí que pido valentía. Es cierto que se ha traído, bueno, la moción del Partido Popular, lógicamente no la vamos a apoyar, eso por descontado, porque se queda muy corta. Y la del Partido Socialista Vasco, a sabiendas de que se aprobó la institución, todavía el punto sexto nos parece corto, entonces valoraremos en esta segunda intervención lo que se comenta en las valoraciones y si no pediremos que se vote por puntos. Y lo que está claro y lo que quiero reflejar aquí es que aquí está en juego no la reapertura, que el problema de Garoña es un problema económico y político y que aquí los intereses económicos parecen primar sobre los intereses de la ciudadanía y de nuestro medio ambiente. Míasker. Míasker zuri, Fernández Jauna, orain Podemos en txanda. Yo también, por empezar por el final, la moción in voce presentada por el Grupo Popular nos parece tremendamente escasa. Creemos que estamos para ser valientes y para dar pasos en favor de aquello que consideramos justo, por eso entendemos que no deja de ser un canto al sol, no dice nada. Y es tan prueba, el señor Fernández ha dicho alguna de las puertas giratorias, creo que son 34 los cargos entre la antigua Convergencia y el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, el que están trabajando en las energéticas, 34 y algunos hablan más de 40, según como lo calcules, pero bueno, cuanto menos 34 personas que han pasado de la política a los consejos de administración de estas empresas energéticas. Y está en claro la apuesta o la no apuesta del Partido Popular por la no transición energética hacia un modelo mucho más sostenible, mucho más ciudadano, mucho más ecologista, que no ha salido en este debate y creo que es importante. Primero, la eliminación de las primas a la gente que quería tener energía renovable en su casa y ya no simplemente la eliminación de las primas para la instalación de equipos, sino el impuesto al sol. El impuesto que prohibió que una persona pudiera poner una placa en su casa para autoabastecerse y aquello que le sobrara poder devolverlo a la red eléctrica. Eso es una apuesta clara por las compañías energéticas, es una pleitesía a esas compañías energéticas. ¿Y por qué seguimos creyendo que nuestra moción es mejor que las dos presentadas? Porque marca objetivos claros, porque marca una diferencia entre el Consejo de Seguridad Nuclear. Es muy difícil hablar mientras están susurrando por detrás. Muy complicado. Por favor, me desconcentro. Es complicado. Disculpe usted, señor Hinojal, tiene usted la razón. Les pido silencio para que pueda realizar su intervención en condiciones. Como le decía, es la que marca la diferencia entre un Consejo de Seguridad Nuclear marcado por una vertiente meramente política o por técnicos de reconocido prestigio que hablen de lo que es seguridad para todos. Por eso nosotros vamos a seguir apoyando la moción presentada inicialmente y en la explicación que nos den ustedes en el segundo turno veremos qué hacemos, pero creemos que lo más justo sería poder votarla por puntos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Hinojal jauna, orain EH Bilduren txanda, Larrion Anderea. Bai, eskerrik asko.
Bueno, yo creo que las tres propuestas de moción sobre la mesa vuelven a hacer visible qué planteamientos tenemos sobre la, no solo sobre la energía nuclear, sino, repito, al menos en nuestro caso no es solo, hacia la apuesta de generación de energía. Cuando hablamos de nuestro modelo, no nos quedamos meramente en cómo se genera, sino cuál es toda la concepción de la generación de energía. Y además voy a recordar, voy a citar textualmente, porque las voy a leer, las palabras de Juan Manuel Eguía Garay, ministro de Industria y Energía en los años 93 a 96 con el PSOE, que decía: es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia, el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico derivado de una planificación delirante en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios. Los costes de la paralización de proyectos de construcción, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz. Pueden comprobar las palabras tan textuales. Esta es otra parte del problema, esta precisamente. El rescate público constante de las eléctricas. Las eléctricas pueden hacer lo que quieran porque los poderes públicos se lo van a consentir. No es solo, por tanto, hablar de modelo de generación, porque otras de las cuestiones, si hablamos de energía nuclear, es la cuestión de los accidentes. ¿Cuál es la situación actual respecto a responsabilidad civil? En estos momentos, la responsabilidad civil por central nuclear asciende a 700 millones de euros. En cuanto entren en los convenios de París y de Bruselas, se elevará a 1.200 millones de euros. ¿Saben ustedes de cuánto fueron los costes de Fukushima, de la explosión de Fukushima? Más de 100.000 millones de euros. Es decir, la responsabilidad civil está muy por debajo de las consecuencias. Y hay otra cuestión de la energía nuclear. ¿Cuál es la herencia que dejen también las centrales nucleares en su desmantelamiento? ¿Qué va a pasar con los residuos nucleares? ¿Quién se va a hacer cargo, además, tanto económicamente como a nivel de seguridad, de esta herencia mal deseada, desde luego, por las siguientes generaciones? Tenemos diferentes aspectos, por tanto, que evaluar. No es solo los riesgos que conlleva la energía nuclear, que sí son muy importantes, y es desde luego la razón fundamental por la que queramos que se cierre Garoña, pero la propuesta que subyace en la moción que han presentado estos tres grupos tiene en cuenta otro aspecto, no solo el político, sino la capacidad que tienen las propias instituciones como consumidoras del sector eléctrico de ejercer también su presión. Es en ambos aspectos, la actuación es muchísimo más proactiva y tiene en cuenta qué podemos hacer desde ambos aspectos. Esa es la parte, desde luego, que hace que vayamos a votar en contra de la propuesta del Partido Popular. Está muy bien que pidan, por favor, a sus mayores que lo retiren. Desde luego es un paso adelante, pero desde luego le falta toda la parte de proactividad y le falta, desde luego, hacer a nosotros una reflexión que hable en términos políticos, desde luego, y en términos de modelo de hacia dónde habría que avanzar. En cualquier caso, nosotros no vamos a votar a favor de ella. Pero creemos que la cuestión tampoco va a parar el día que Garoña se abra o el día que Garoña se cierre. Hay muchísimas más cuestiones que hacer en el modelo y, desde luego, serán sobre las que tenemos que actuar. Zehau ez da hemen geldituko. Ez da Garoña iztea bakarrik. Garoñak dakarren arrisku guztiekin. Garoñak momentu honetan suposatzen duen mehatxua milaka pertsonen gainean. Garoñak dakarren ere bai hondakin nuklearren kaltea milaka pertsonen gainean. Badago beste arazo bat ere bai. Eta da oligopolio energetikoaren arazoa nola egiten du lan, zer suposatzen duen industria eta pertsona guztiengan, eta batez ere ze motatako eredua nahi dugu, zer egin dezakegu eredu berri hori eraikitzeko eta zer egingo dugun martxan jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Bukatzeko, orain, barkatu, Estibaliz Kanto Anderea, zurea da hitza, Alderdi Sozialistaren aldetik. Vale, sí, trataré de ser muy breve. En primer lugar, constatar o bueno, decir en público que aunque haya tres mociones diferentes, tenemos algo en común y es que al parecer, o al menos sobre el papel,
todos los grupos de esta corporación estamos de acuerdo en el cierre y en el desmantelamiento de Garoña, ¿no? Sí que es verdad que la voluntad política y las declaraciones en pleno tienen el recorrido que tienen, pero luego quien tiene el poder ejecutivo, pues bueno, tal vez podría hacer algo más. En cualquier caso, se habla de las nucleares y estamos todos de acuerdo, pero bueno, hablan de que hay un informe que dice que hay que hacer ciertas mejoras que no tiene, un informe votado con un único voto contrario particular emitido por el CSN, de la que fue ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Y bueno, decir que cuando Chernóbil, la señora Larrión lo recordaba, falló, se le echó la culpa a la URSS y que al parecer ellos no sabían gestionar una central nuclear. Cuando pasó el problema de Fukushima, es que claro, aquí no hay tsunamis y allí sí, entonces es todo buscar excusas. Ahora a ver qué dicen con el error o bueno, el fallo de la central nuclear que ha habido esta última semana, pero bueno, el caso es que siempre hay que buscar alguna excusa para algo normal, es decir, las cosas fallan a veces. Lo que pasa es que hay fallos que no se pueden asumir y lo que genera un error en una central nuclear es totalmente devastador y por ello es muchísimo mejor ni siquiera correr ese riesgo. Pero bueno, también veo que hay cierta resistencia de algunos poderes a un cambio de modelo energético. Por terminar y por matizarle un poco al señor Fernández de Irabazi, que ha hecho una alusión concreta a mi partido, decirle que bueno, que evidentemente a usted le parecerá poco, pero el señor, el que fuera presidente, Rodríguez Zapatero, puso un calendario de cierre de la central nuclear de Garoña y quien lo ha incumplido ha sido un gobierno posterior. Quiero decir que, como comprenderá, en ningún caso nosotros podemos asumir que si se plantea la reapertura sea culpa cuando nosotros gobernáramos. Y simplemente para terminar, hacer un pequeño recuerdo, ¿no? También a nivel personal, de la que fuera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, porque ojalá hubiera más ministros de Medio Ambiente como ella, que por supuesto con sus errores y aciertos fue una ministra que marcó un antes y después en la forma de entender el medio ambiente en el país, y que ella era partidaria del cierre de todas, el cierre progresivo de todas las centrales nucleares de aquí del país, y que bueno, pues seguramente con ella ahora mismo no estaríamos en esta situación. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zurian kanto andrea, orain Euzko Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko berriro alkate jauna. Bien, a la enmienda de la totalidad que el Partido Popular presenta invoque, la verdad es que creemos que es una enmienda para desviar la atención de lo que se está hablando aquí, ¿no? Es una enmienda para desviar la atención porque, en primer lugar, pone compromisos al ayuntamiento cuando realmente el compromiso de verdad tiene que ser del Gobierno de España, de no abrir Garoña, de no reabrirla. Entonces, en este sentido habla de que el ayuntamiento se compromete a participar en rondas de consultas abiertas por el Ministerio de Energía. ¿Nos van a llamar? No, no lo saben. ¿Cómo van a ser esas consultas? ¿En qué van a consistir? ¿Vamos a tener oportunidad de presentar, por ejemplo, los acuerdos que en este pleno existen o no? Claro, es que aquí esto es algo hipotético, ¿no? Si el Ministerio de Energía nos llama a consultas, pues que participemos. Pues claro que participaríamos. Eso yo creo que no hace falta mencionarlo en una moción, pero es una vez más para desviar la atención. Y la atención está en el Gobierno de España, en si va a reabrir Garoña o no. Al igual que habla de que el equipo de gobierno de cumplimiento a acuerdos relacionados con Garoña. Estamos dando pasos en la cuestión energética. Hace poco anuncié en una comisión el hecho de que desde el punto de vista técnico vamos a analizar la posibilidad de una comercializadora energética municipal desde el Centro de Estudios Ambientales
en el que ahora mismo se están analizando a propuesta de otros grupos, además, tanto de Bildu como en la última comisión de Hacienda también de Podemos, en el sentido de que se realice o que se lleve a cabo esa comercializadora municipal. Y en ese sentido nos hemos comprometido, por ejemplo. También ha habido un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Hacienda, en el cual también este equipo de gobierno se ha comprometido a los contratos de alumbrado público y suministro eléctrico a sacar lotes de tal manera que otras empresas más pequeñas puedan presentarse a esos lotes. Es decir, este equipo de gobierno está dando pasos que hasta ahora no se habían dado de ninguna manera en este ayuntamiento. Y este equipo de gobierno también ha analizado otras cuestiones relacionadas con el ámbito de los contratos energéticos que guste o no, pues el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece unas cosas a las que no podemos o no nos podemos desviar de ellas. Pero, por ejemplo, el punto 6, que decía otro grupo, decía el señor Fernández, que parecía débil, ahí sí que se explica el hecho de que o se nos obliga al ayuntamiento, al equipo de gobierno, perdón, a hacer o dar los pasos necesarios para garantizar que la energía eléctrica suministrada a sus dependencias tienda a la sustitución de fuentes nucleares o fósiles por las de origen renovable. Y eso en los pliegos de condiciones sí puede reflejarse de alguna manera. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el equipo de gobierno y que estamos realizando. Lo que no se puede traer aquí hoy es a desviar la atención de quién tiene la responsabilidad real de que Santa María de Garoña, la central nuclear, se abra o no. Y no es este ayuntamiento, ni es el equipo de gobierno del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Que no se desvíe la atención, no. Es el gobierno de España, gobernado por el señor Rajoy y por el Partido Popular. Y en el que parece ser que alguien que fue alcalde de este municipio, digo porque antes lo mencioné y parece que ha sentado mal, parece que ser que tiene predicamento ahí en Madrid, ¿no? Pues reclamábamos que ese predicamento lo utilice por el bien de los alaveses y de las alavesas, sin más. Entonces, la pelota está en el tejado del Partido Popular en el Gobierno de España. Y yo creo que esa enmienda a la totalidad del Partido Popular lo único que hace es querer desviar la atención de quien realmente tiene la responsabilidad, única responsabilidad, no olvidemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusia jauna. Orain bai bukatzeko Alderdi Popularraren txanda. Gracias de nuevo. Siguiendo un poco el orden de intervenciones, lo has dicho desde Irabasi, también otros del modelo energético. Sin duda es un asunto interesante, complejo y además es un asunto, yo creo, global, ¿no? que trasciende a lo que es incluso la Unión Europea. Es un asunto que nos afecta a todos. Yo por eso he querido centrar la moción más en lo que creo que nos afecta más, que es más cercano, que es Santa María de Garoña, sin hacer de menos este asunto, pero creo que es para lo que habíamos venido aquí, lo que se trataba la moción. Por eso los calificativos que se han dado a nuestra propuesta de corta, escasa y de falta de proactividad, pues yo creo que se caen por su propio peso esos argumentos, porque lo importante es si en el fondo de lo que se dice se está de acuerdo o no para apoyarlo y que no sea esa la excusa para no apoyarlo. Y habrá otras mociones que pues puedan ser más valientes o más audaces o incluso más proactivas, como aquí se ha dicho, pero al final si quedan en papel mojado y no buscan, no van a tener los suficientes apoyos, pues la verdad que nos teníamos que hacer una reflexión si no es mejor el ver lo que nos une, lo que estamos de acuerdo para sacar eso adelante. Creo que el que haya aquí una pluralidad política consiste en eso, en que todos pues busquemos aquello que nos une para defender los intereses generales, y yo creo que por ahí tenían que haber ido más las cosas y no, como digo, unas mociones que he visto, la moción original, que me parece que está más llena de elementos para evitar que haya adhesiones que otra cosa, y por eso he dicho al principio que eso a nuestro grupo de alguna manera nos decepcionaba. A la señora Larrión sí que le quiero decir, ante eso de la falta de proactividad,
que por lo menos lo que no pueda decir es que lo que nosotros no hacemos es respetar el ordenamiento jurídico y los procesos administrativos en todo eso. Y creo que esa proactividad también tiene que ir acorde en respetar eso y que haríamos mal si nos saltáramos a la torera el ordenamiento legal, y eso creo que no es un reproche que pueda hacer a este grupo. Y el señor Prusilla, la verdad que me ha llamado mucho la atención esa pregunta retórica que hacía, ¿y nos va a llamar? Y yo le pregunto a usted, ¿pero todavía no ha solicitado una reunión cuando se han hecho públicamente las manifestaciones de que se va a reunir con todos los afectados y las organizaciones sociales? ¿Pero a qué espera? Yo le insto, pero le insto desde aquí, desde nuestro grupo. No sé si a usted como concejal delegado o el alcalde en representación del ayuntamiento, a que se ponga en contacto con el ministerio y muestre su interés en hablar de este asunto y participar. Pero es que creo, vamos, que es lo suyo, que va dentro de las responsabilidades que usted tiene de gobierno, el si ha habido un ofrecimiento para reunirse, decir, con nosotros queremos que hable. Entonces, no pregunte si le van a llamar. Póngase a trabajar, en marcha, y solicite ya que usted quiere estar, o este ayuntamiento quiere estar ahí, y que sea la voz de este ayuntamiento escuchada. Eso es lo que tiene que hacer usted como responsable, tomar esa iniciativa, no tomar una actitud pasiva como la que ha demostrado diciendo y nos van a llamar y se conforme con eso. Seguro que sus compañeros de Lantarón y Valdegovía ya habrán movido ficha, y no espere, usted no se quede a la zaga de todos ellos. Creo que es un asunto importante, que trasciende, que importa a la ciudadanía y de alguna manera se merece también ese impulso por parte del Gobierno municipal. No es baladí. Muchas gracias, señor Iturritza. Procedemos a la votación de esta moción, inicialmente con la enmienda a la totalidad in voce presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario del resto de grupos políticos. Ahora procede a votar la enmienda de totalidad presentada por los grupos EAJ, PNV y Socialistas. Ha habido en las intervenciones tanto del señor Irabasi, del señor Fernández como del señor Hinojal el deseo de poder votarse por puntos. Por lo menos el último punto. El sexto. Por parte del señor Hinojal estaríamos en la misma situación, sí. Entonces hay una solicitud para poder votarse conjuntamente los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y el sexto por separado. ¿Aceptan los proponentes? Sí, no hay ningún problema, señor alcalde. Espero que este gesto también lo tengan en cuenta para otras mociones cuando solicitamos por puntos desde el equipo de gobierno. Es que recasco. Por lo tanto, ha sido aceptado por los proponentes, entiendo que por los dos. Y votamos, en este caso, la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista, en este caso, los puntos del 1 al 5. Sí, señora Larrión, por supuesto. Yo interpreto que al ser una enmienda a la totalidad, si se aprueba, aunque sea parcialmente, hay que entender que sustituye a la moción inicial. Bien, aclarado esta cuestión. Además, creo que en alguna otra ocasión también nos hemos encontrado en la misma situación y con el mismo resultado que plantea la secretaria general. Bueno, votamos, por lo tanto, los puntos del 1 al 5 de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario del Partido Popular. Ahora procedemos a la votación del punto sexto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y la abstención del resto de grupos. Por lo tanto, terminado el debate, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.